Dios ha muerto. Carlos Marx ha muerto. Y yo mismo no he muerto todavía. Por eso me pasé la semana de médicos. Me he dado aquí una serie de diagnósticos. El recorrido fue que primero pensé que era vértigo o miedo escénico ante lo que hoy me está ocurriendo. Lo que él dio y en mi pueblo llamamos acojones. Por eso me fui al neurólogo, que es el que entiende de esas partes, y me dijo que sí, que era acojones. Pero que él no me tocaba ahí. Y me mandó al psicólogo. Fui al psicólogo, me preguntó por las filias, las fobias, todo eso, y me diagnosticó una de las enfermedades raras, leonisitis, crónica y con tendencia a empeorar, y lo contado textualmente. Fui al internista, mandó una analítica y en la analítica pone alarmante carencia de botillo, pimienta, cacharada, chanfaina y vinos de miel. Ausencia de cocido maragato, baja presencia de cordero de sagún y tierra de campos, insignificantes valores de callos y batallón de Valencia de Rumano, escasez de fetina de Vega Cervera, necesidad de queso de Valdeón, Valdeteja y Pueblo de Corón, carne de la pieza nada, menestra de Vega en Poca, lenteja de Valia cero, tratamiento urgente, reposición inmediata. Fui al dietista. Bajísimo nivel de azúcar en una leonisitis crónica. Más mantecadas de estoca y amarguillos de sagún para desayunar. Imperiales y yemas de Conrado de la Belleza para almorzar. Lazos de cisterna en la merienda. Cena, bicarbonato de coña y unas rosquillas de anís. Tratamiento continuado. Me he visto tan mal de vacuna. Por si las promoción. Le pregunté si la leonisitis, además de enfermedad, era pecado. No, me dijo el cura, tu leonisitis tiene pinta de servicio. Pero dime una cosa, hijo, ¿alguna vez te hace perder el sentido? Yo le dije, algo cuando pienso en algo, mucho cuando recuerdo que es la capital de la gastronomía de España. Entonces sí, dijo el cura, si León te hace perder el sentido, es pecado mortal. Vete y reza una Ave María por cada uno de los 5.000 años de los petroglifos de Peña Fariel. Peregrina a las casas de Pizarro de Bolsillo, al Anzuejo de Belilla de la Reina, esto debe ser una insinuación del presidente de la Diputación, al Románico de San Andrés, de San Salvador de Destianas, que la letra de los cuales se entiende fatal con los dos menos, a Castillo de los Colazaras, a las Perezas de la Boa, a la Casa del Humo y los Escudos de Italia de Luis, al Mozárabe de Santiago de Penalba y al Gótico de Santa María de Carracedo, baja a las entrañas del mundo en Valporquero, sueña como estás en la luna de las médulas, descubre España por la ruta de la plata. Eso me dijo el cura y añadió que nadie te diga que la leonisitis es una enfermedad, porque es una tentación y tú has caído en ella. ¿Tienes propósito de enmienda? Ninguno, padre, ninguno. Entonces, nunca vendrás al cielo, pero tendrás todos los placeres de la tierra. Amén. En busca de esos placeres vengo, como siempre, en busca de esa curación que era posible. Señor presidente de la Diputación Provincial, señoras y señores diputados, queridos alcaldes, que el presidente Martínez Majo reúne más alcaldes que tú, según, aunque sin vara. Queridas amigas, queridos amigos, ay de aquel que no hacía de tierra provinciana, lamentaba un poeta. Yo soy desde hoy un privilegiado. Gracias a vosotros, ya tengo dos tierras provincianas. La tierra donde nací, donde aprendí a andar y donde conocí el amor. Y la tierra de León, de la que sencillamente me enamoré y resultó ser un amor correspondido, generosamente correspondido, majestuosamente correspondido. Es cierto que me habéis fastidiado el currículum. Hasta ahora, cuando me pedían mis datos, ocultaba mis vergüenzas biográficas en un presuntuoso resumen,
periodista y gallego, aunque no sé por qué orden. Ahora tendré que decir periodista, gallego y leonés, y la gente preguntará qué me hace nada. Pues sí, señores. Ángela, pensabas que te habías casado con un Géminis de doble personalidad. Y es cierto, pero es mucho peor. Te has casado con un tipo de doble personalidad. Cristina, Sonsoles, Fernando, nietos, Carlos, cuando os pregunten de dónde es vuestro padre y abuelo, vuestro suegro, tendréis que responder a la gallega. Depende. ¿Sabéis lo que recompensa a un escribidor, y además escribidor político, que el acuerdo haya sido adoptado por unanimidad de todos los grupos de la Diputación, todos los partidos representados en la Diputación, que creo que sois 6? Oigo el acuerdo del Pleno, lo elevo a la categoría de uno de los grandes honores de mi vida. No puedo repetirme. Y me sale del alma la copla de Antonio García Barbieto. A la calle del orgullo, que le quiten ese nombre y que le pongan el tuyo. Hecho mano de la nostalgia,